Se escucha ya el gran zumbido del helicóptero llegar. Escúcheme bien, compita, instrucción le voy a dar. Pueda que truene fuerte como truena un ciclón, pero con cohetes y granadas rapearemos de un jalón. Micho Chato ya me dijo, porque ya se la cogió. Para rapearlo solo siga la siguiente explicación. Micho Chato ya me dijo, porque ya se la cogió. Para rapearlo solo siga la siguiente explicación. Si aparece ya vas a ver, que se vaya o lo bajamos. Que se vaya o lo bajamos. Si aparece ya vas a ver, en Morazán o Chalatenango. Que se vaya o lo bajamos. En San Miguel y en Usulután. Que se vaya o lo bajamos. Mira, Micho, y vos comenciste para bajarte aquí en el helicóptero de Arambala y del mozote, man. No, da, papá. Y es que lo que pasó fue que, como a mí me habían explicado, que había que tirarle cinco cuerpos adelante. Y así se lo aventé y vieras que hasta un hito la saqué de esos cabrones. Toditos se fueron para el suelo, papá. Eso fue de película, man. Claro que sí. Culillera que le agarró a todos los cuarteles, porque por ahí le íbamos a aparecer también. No tires con M1 ni con M16, tira con M60 como un palo con G3. Tírale siempre adelante, nunca le apuntes a él, pues si le tiras derecho la bala se va a perder. Cuando venga en picada, ahí sí apuntale bien, o cuando va en levantada, pues no lleva fuerza el tren. Si le pegas al piloto, ahí nomás se va a caer. Si la hélice le rompe, rapidito vas a ver. Si aparece, ya vas a ver.